podría revertir el terreno del mercado 2 de mayo. Luego de más de 3 años de haber firmado una conciliación para la firma de la compra y venta de 10 hectáreas pertenecientes a este centro de abastos, el ex posesionario de esta área pide llegar a un nuevo acuerdo. Peter Vaca Pérez afirmó que en la venta que se hiciera el 31 de marzo del año 2011, con el que fuera presidente de este mercado, Omar Castro Zurita, se firmó un acuerdo de pago del 50% de la segunda cuota. Sin embargo, hasta hoy, el otro porcentaje no se ha hecho efectivo. Sanciones sobre el respeto. Y esto ya he presentado una demanda judicial sobre el respeto con relación al 50% de metal que quedaban debiendo, ¿no? Pero ya se está pidiendo la reversión, como dice la escritura pública. Revertirá su, si no tiene nombre, cancela, revertirá a su dueño. Y eso es lo que se está pidiendo judicialmente. ¿Usted había llegado a un entendimiento? Una conciliación de que, bueno, se tomaban unos puestos, ¿no? Los puestos en realidad eran 300, pero se está hablando del principio, después de 3 meses de haber realizado la compra-venta, la escritura. Vaca Pérez indicó que viene efectuando el proceso legal para revertir este terreno, debido a que no se cumplieron los acuerdos firmados en la tercera cláusula de la conciliación parcial. Ahora lo que yo le estoy pidiendo es sentarnos a la mesa y llegar a un nuevo acuerdo. ¿Por qué? O si no, reversión. Son dos puntos. Me pagan, pero ya no la cifra acordada inicialmente, sino actualizada. Por el tiempo ha variado. Con la nueva tasación está pidiendo. Yo le estoy pidiendo ahora la reversión judicialmente. El ex propietario de este terreno indicó que buscó de mil formas que la actual dirigencia del centro de abastos firmara un nuevo acuerdo para cumplir con el pago de más de 200.000 nuevos soles. Sin embargo, hasta hoy no se logra nada. Era muy buena, ¿no? Conversar y llegar a un muy buen convenio con ellos, pero no se realiza. Va a ser la segunda directiva y continúo yo esperando. Pues hasta el momento usted no ha tenido una reunión. Bueno, Reyes hemos tenido conversaciones, pero hasta la fecha no se arregla nada. Si ellos dicen que desconocen el proyecto de la ciudad comercial inicial, que es el proyecto inicial, y que desconocen. Entonces yo, ¿por qué esperar tanto tiempo? Ese terreno, de ser revertido, perjudicaría a más de 300 posesionarios de puestos de venta y comercio, debido a que esta área estaba destinada a un proyecto de ciudad comercial.